La delegada municipal de Fomento en Chiclana, Pepa Vela, el delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, la presidenta de la plataforma Vive Chiclana, Ana Mota, la presidenta de los comerciantes de la calle Ancha, Susana López, y el presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Cano, han presentado la nueva campaña que se pondrá en marcha con motivo de San Valentín, con el objetivo de seguir poniendo en valor el comercio y la hostelería de la ciudad y que se desarrollará durante esta semana. Así pues, entre las iniciativas puestas en marcha destaca el gran sorteo de San Valentín, que consiste en buscar y hacerse una foto en uno de los tres bancos colocados en la ciudad para esta actividad, ubicados en Plaza de las Bodegas, Plaza de Andalucía y Plaza Clara Campoamor. Una vez realizada la foto, debe subirse a las redes sociales con los hashtags LoveChiclana2022 y RoyalAlAndalus, así como etiquetar a Ayuntamiento de Chiclana e Iberostar. De esta forma, todas las personas que participen entrarán en el sorteo de una noche de hotel y media pensión en el Hotel Iberostar Royal Al-Ándalus. Además, se pondrán en marcha otras iniciativas desarrolladas por las distintas entidades de la ciudad. Ana Mota ha reseñado que desde Vive Chiclana desarrollan una iniciativa para el comercio y otra para la hostelería. En cuanto a esta última, habrá una ruta que lleva por nombre La Tapa del Amor. En este caso, los establecimientos acogidos a esta actividad son Pizzería Charlie, Pizza Joy, Jero's Burger, La Embajada, Hornos La Española, Gigantón, El Chido y Velvet. En las redes sociales de la plataforma se puede encontrar el plato a disfrutar en cada local. Para el comercio se va a promocionar todo el tejido comercial de Chiclana. Para ello se pone en marcha el concurso de escaparates, que contará con un jurado popular en el que los clientes votarán por redes sociales y un jurado que será más profesional. Además, las personas que acudan a los más de 40 establecimientos participantes recibirán un detallito, según ha destacado Ana Mota. También se ofrecerá a los clientes la participación en el sorteo de un detalle floral que se realizará el 14 de febrero. Además, Vittorio Cano ha explicado que lo que se quiere es sumar a esta iniciativa y los restaurantes participantes presentarán este fin de semana unos menús muy especiales para disfrutar en pareja. Este equipo de gobierno presenta nuevas iniciativas apoyadas por estos sectores para reforzar y, como digo, esas ventas y ese consumo y consolidar nuestra ciudad como un destino de comercio, como bien ha sido ya, y además lo digo, en estas últimas campañas de Navidad que se ha reforzado y ha sido todo un éxito. Queremos desde primero de año, como así lo dijimos cuando presentamos el resumen, que siga siendo Chiclana un referente y un destino comercial, no solamente turístico, sino también comercial. Hemos puesto, el ayuntamiento ha puesto tres bancos rojos en distintas zonas, una aquí en la Plaza de las Bodegas, otra en la Plaza de Andalucía y otra en la zona de Fuente Amarga, en la Plaza Clara Campoamor. ¿Y por qué ponemos esto? Bueno, pues con ello lo que queremos es que la gente se acerque, como digo, a estas zonas comerciales, se den su vueltecita, se tomen su tapita, compren, miren, conozcan toda la oferta, la gran oferta que hay en nuestra ciudad y puedan optar encima a tener un magnífico regalo para ese día de San Valentín o ese regalo del día de San Valentín, que no es otro que una noche en el hotel, en uno de los mejores hoteles que tenemos en Costa Santi, en el Novo Santipetri, perdón, el Hotel Iberostar. Y bueno, pues pueden entrar en ese sorteo subiendo la foto en estos asientos. Desde la Asociación de Vive Chiclana hemos pensado en tenemos dos iniciativas, una para lo que es el comercio y otra para lo que es la hostelería. Entonces, en la hostelería tenemos una ruta de la Tapa del Amor, le hemos puesto con diferentes platos, con sus nombres muy, muy apropiados para el momento. Nos invita a que nos demos una vueltecita y probemos las tapas, que son geniales. Lo veréis también, aquí están los bares y restaurantes que entran dentro de la ruta. Si entráis en nuestras redes sociales, en Vive Chiclana, encontraréis el plato, la foto que lleva, lo veréis más. Y luego en el comercio, sí, gracias. En el comercio, para el comercio hemos optado esta vez a promocionar las tiendas y todo el tejido comercial que tenemos en Chiclana. Para ello es el segundo año que hacemos el concurso de escaparate. Este año hay dos, el popular, que es por redes sociales, que vota el cliente, ¿no?, y el ciudadano, y con un jurado popular también, que ese ya pues es un poco más profesional, ¿no? Con esto, ¿por qué lo hemos hecho así? Lo hemos hecho así porque queremos que conozcan el comercio que hay en Chiclana, que nos valoren, que se den una vueltecita y vean
las ideas tan originales que han tenido los que entramos en este concurso, y que nos valoren y nos premien también un poco por la labor que hacemos, ¿no? Que siempre os premiamos a ellos, ¿no? Y también que los premien. También, desde luego, todo el que venga tendrá un pequeño detallito. Para que nuestros socios y nuestros clientes tengan un poquito más de amor durante toda esta semana, y hemos puesto decoración de escaparates para sumarnos también con la plataforma en embellecer todas las calles de Chiclana y demás. Y a los clientes que vengan a visitarnos, pues darle que participen en un sorteo de un detalle floral, que haremos el sorteo el mismo día 14, tarde-noche, en Calle Ancha. Y simplemente queremos decir que queremos seguir ayudando. El ayuntamiento está apoyándonos muchísimo, junto con Ana también, con hostelería, y queremos fomentar a lo máximo posible todo el comercio de la zona. Hemos creado también una carta agradeciendo a nuestros clientes que vengan a visitarnos, y poniendo en valor a todas las personas que atendemos día a día a nuestro comercio, que no se vayan a las zonas comerciales grandes y que se queden con nosotros, que tenemos mucho que ofrecer todavía. Bueno, pues desde la Asociación Chiclana de Hostelería simplemente lo que vamos a acompañar y a sumar más a todas estas promociones, que va a haber 6 restaurantes en el cual van a presentar este fin de semana, el San Valentín, unos menús muy especiales para que puedan disfrutar las parejas o las felices parejas. Evidentemente, sería el Mesón Lorena, Correvediles, Jombi, Popeye, Maridaje y Azar Costa. Estos son 6 restaurantes en el cual podrán disfrutar de un magnífico menú San Valentín para los enamorados.